Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo. Hoy voy a dibujar a Pennywise, el payaso. Y eso, que todo el mundo me lo ha estado pidiendo. Ya medio YouTube ha dibujado a este payaso, pero falto yo. Así que vamos a meterle mano, mi gente. Si quieres ver cómo dibujarlo, quédate conmigo. Ok, mi gente, ya estoy listo para empezar a dibujar a Pennywise. Ahora mismo son las 11 de la noche. Es bien tarde para empezar a dibujar. Y pretendo, aunque sea, hacer el boceto antes de irme a dormir. Ya tengo el papel listo y la foto que voy a dibujar. Eso sí, el fondo lo quiero hacer de color oscuro. Bien, mi gente, ya terminé el boceto. Me gusta cómo está quedando. El boceto me salió bastante fácil. Creo que lo que más me costó fueron los ojos, pero lo demás me salió bastante bien. Así que ya el próximo paso sería empezar a colorear. Pero eso lo voy a dejar para mañana porque ya son la 1 de la mañana y tengo mucho sueño. Así que voy a descansar y mañana empiezo con el coloreado, que ustedes lo van a ver ya. Ya coloreado parte de la cara. El sombreado lo estoy haciendo completamente con grises, con estos tres grises y por supuesto el blanco. Creo que esos son los colores que más voy a utilizar para dar ese color base de la cara del payaso. Y con este rojo oscuro estoy haciendo obviamente las partes rojas que tiene el payaso. Obviamente todavía falta mucho, así que bueno, voy a seguir adelantando un poco más y les seguiré comentando qué es lo que he hecho y cómo lo he hecho. Vamos allá. Ya he hecho la boca, me gusta cómo quedó. Y ahora me dirijo a hacer este ojo. La mitad derecha de la cara es un poco más oscura. Ahora es que se va a empezar a poner bueno cuando haga este lado, el lado derecho de la cara, que está más oscuro. Se ven mejor en los detalles. Esa parte va a estar buena. Así que vamos a meterle mano, mi gente. Dije, le da mucho más vida ya, porque las sombras aquí son mucho más intensas y se resalta mucho más la cara y la expresión de este payaso. Ahora ya voy a empezar a colorear toda esta frente, le voy a dar un color base y luego le voy a empezar a hacer esas texturas que tiene en la frente, esas texturas que podemos ver ahí. Sinceramente me gusta cómo está quedando. Tengo grandes expectativas con este dibujo. Vamos a seguir dándole duro, mi gente.
Ok, mi gente, ahí tengo terminado casi todo lo que es la frente. Quizás le vaya haciendo algunos detallitos más, detallitos pequeños. Pues lo que hice fue darle el color base en toda la frente y luego con el negro o con un gris oscuro así a las grietas. Y justamente al lado de las grietas con el blanco le das un toque luminoso y da ese efecto de que está levantado por capas. Lo hace mucho más realista. Pues mi gente, se rompió mi sacapuntas y eso es un problema. Ahora tengo que ir a pasito cun cun. La verdad, he tenido como 3 sacapuntas y me duran muy poco. Así que si ustedes conocen alguno que sea bueno, déjenmelo dicho en los comentarios. La verdad, quiero comprarme un buen sacapuntas porque siento que es una herramienta muy útil. Por lo menos a mí me encanta. Ahora tengo que terminar el dibujo con este sacapuntas que está aquí, este pequeñito. Esto va a ser bastante lento y mucho más trabajoso. Pero bueno, no hay de otra. Así va quedando Pennywise. Me falta esta parte de aquí del pelo y el traje. Ya terminé el pelo, me gustó como quedó. Y estaba viendo la cara del payaso y la veía muy blanca. Y me puse a darle este tono azul. Y la verdad me gusta mucho lo que está pasando, se los voy a enseñar. Miren, en esta área de aquí le di el azul y ese tonito azul me gusta mucho. Así que se lo voy a dar un poco más en toda la cara. No sé, hace que se vea como más tenebroso con ese tonito azul. Mi gente, ya tengo terminado la cara de este payaso. Le acentué las iluminaciones con un bolígrafo de gel y algunos toques en amarillo. Y creo que le ha ayudado muchísimo. A mí por lo menos me encanta. Solamente le falta el traje para terminar este gran dibujo. Todavía no he terminado. Terminé el traje, pero me falta el fondo. Miren cómo tengo el dedo todo achasclado. Estoy desde por la mañana dibujando y ya son las 10:30 de la noche. Estoy muy cansado. Y así va quedando este gran personaje, mi gente. Miren qué belleza. Por suerte, mi gente, solamente nos falta el fondo. Porque ya yo estoy súper cansado. Los dedos me duelen y no sé. ¿Qué hace Karim aquí? ¡Justin! ¿Por qué Justin entró, Karim? ¿Qué todo se queda dentro? ¿Qué todo se queda dentro, Karim? ¡Karim! ¡Qué belleza de dibujo! Estoy súper contento. Le voy a quitar el tape para que lo vean bien. Ha sido todo, espero que te haya gustado. Si ha sido así, regálame un like, compártelo con tus amigos para que también puedan ver este video. Y recuerda que aún no has visto ni mi mejor ni mi peor dibujo, porque todavía queda mucho camino. Así que suscríbete si no lo estás y nos vemos en la próxima. ¡Chao!
Thank you.